Roma triunfa y el imperio se expande. Las ciudades progresan y crecen. La romanización se impone. Las ciudades conquistadas son transformadas y ampliadas, y cientos de nuevas ciudades son construidas. La suma del conocimiento, la ingeniería puesta al servicio del pueblo y el afán por imitar a la ciudad eterna hace que muchas de estas ciudades lleven el progreso y el bienestar de sus ciudadanos a un nivel jamás alcanzado por ninguna otra civilización. En la primera parte de Ingeniería Romana, Ciudades, vimos los condicionantes que determinaban dónde y cómo los romanos fundaban sus ciudades. Describimos cuál era el modelo ideal de ciudad romana y cómo algunas ciudades se adaptaban a este modelo y otras se apartaban enormemente de él. También conocimos cuáles eran sus principales construcciones y edificaciones. En este nuevo episodio, vamos a tratar importantes facetas de la ingeniería romana que fueron aplicadas a las ciudades y que nos quedaron por ver. Y lo haremos nuevamente interpretando los restos que de algunas ciudades han logrado perdurar hasta nuestros días. Vamos a comenzar nuestro viaje por uno de los lugares más alejados, modestos y desconocidos del imperio, Los Bañales. Un lugar situado muy cerca de la localidad de Sádaba, al norte de la península ibérica. Dado que el clima en este lugar no es benigno y no hay grandes recursos mineros o agrícolas, seguramente su existencia y progreso se debió a que fue punto de tránsito en la vía romana que comunicaba Caesar Augusta con la región francesa del Béarn. Aquí, a unos 100 kilómetros al noroeste de la gran ciudad romana de Caesar Augusta, existía una pequeña y discreta ciudad romana cuyo nombre no ha trascendido. Desconocemos prácticamente todo de ella. En una colina cercana hay vestigios de un poblado indígena prerromano. Pero en este caso, los romanos, cuando ocuparon este lugar, ignoraron esta ubicación y se establecieron junto a ella. Bajo estos campos se encuentran completamente cubiertos los restos de la ciudad, esperando a ser excavados y estudiados. Pero las excavaciones ya han comenzado, sacando a la luz esta pequeña ciudad. Sin embargo, de esta ciudad perduró misteriosamente y sin cubrir algo relevante y en un estado de conservación relativamente bueno. Se trata de un edificio notable, conocido como lugar de baño por la erudición de los siglos pasados, que ha dado el nombre de Los Bañales a este interesante yacimiento. Los romanos adoraban el bienestar y la higiene, y todas las ciudades, incluso las más pequeñas, tenían baños públicos, baños dotados de agua caliente. El usuario de los baños entraba en el establecimiento por este recibidor. Y en este lugar encontraba la taquilla o lugar de cobro de la tarifa del baño. Luego se accedía al vestuario o apoditerio. En estas hornacinas se dejaban los efectos personales. Desde aquí se accedía a una sala de temperatura templada llamada tepidarium.
Aquí en el tepidarium podían hacerse algunos ejercicios, darse masajes o ungüentos varios. Esta sala estaba calefactada. Para ello, el suelo estaba elevado sobre pilarcetes que dejaban pasar el aire caliente. Esta técnica recibía el nombre de hipocaustum. También contaban con las paredes recubiertas de piezas de cerámica llamadas tegula mamata, que formaban una cámara por donde pasaba el aire caliente. A la derecha de esta sala se encontraba el caldarium. Esta habitación también estaba calefactada y disponía de una pequeña piscina de agua caliente. Junto a esta estancia había una habitación que servía como sauna llamada sudatio. Su ubicación no es caprichosa. Responde a que es la más cercana al lugar de la fuente de calor. Por lo tanto, aquí cerca debía encontrarse la caldera. La caldera solía estar formada por tres cuerpos cilíndricos por los que circulaba el agua. El agua fría entraba por la parte alta al depósito superior. Desde allí pasaba al siguiente, al que le llegaba bastante calor y mantenía el agua templada. Abajo del todo estaba el que directamente contactaba con el fuego alimentado por los operarios. Esta agua caliente era la destinada al caldario. Además, el mismo fuego calentaba el hipocausto y las cámaras verticales de las paredes. El calor atravesaba los espacios bajo el suelo y las paredes, dando calor a las estancias. En el lado opuesto, a la izquierda de la sala templada o tepidarium, estaba el lugar de los baños fríos o frigidarium. Esta estancia no estaba calefactada y la piscina era de mayores dimensiones. Aún quedaba en el exterior otra estancia de uso público a la que podía accederse de forma independiente: las letrinas. Las letrinas son los retretes romanos. Nos sorprenden lo arcaico de su diseño y la falta de intimidad en comparación con nuestros retretes modernos. Sin embargo, representaron uno de los avances sanitarios más notables del mundo clásico. Los excrementos humanos son fuente de enfermedades y epidemias, algo bien sabido por los romanos. Así que era fundamental desalojar las excreciones fuera de la ciudad rápida y eficazmente. Bajo estas letrinas circulaba un gran caudal de agua que arrastraba los excrementos. Las termas romanas eran uno de los servicios fundamentales para el ocio del pueblo. Era un equipamiento imprescindible para toda ciudad, dimensionado al tamaño de esta. Si las termas de los bañales pertenecían a una ciudad pequeña y modesta, ¿cómo serían las termas de las ciudades más grandes e importantes? Para comprobarlo, viajaremos hasta Itálica, en el sur de la península ibérica. Año 206 a.C. Publio Cornelio Escipión sigue acosando al ejército cartaginés en Hispania. Para ello, se lanza a conquistar sus últimos reductos en el Valle del Vesis. La gran batalla final va a tener lugar: la Batalla de Ilipa. El comandante cartaginés Asdrúbal Giscón dirige un ejército superior en número al ejército romano. Pero la
estrategia de Publio Cornelio Escipión se impone. El ejército romano vence contundentemente. Los cartagineses se retiran de Hispania y Escipión regresa a Roma como un héroe. Antes de partir, Escipión ordena la construcción de una ciudad para sus soldados heridos y para los veteranos de guerra. Una ciudad que se llamará Itálica. Itálica se encuentra en el municipio de Santiponce, cerca de la bella e importante ciudad española de Sevilla. Sus restos han permanecido aquí, abandonados desde la época musulmana hasta hace bien poco. En todo este tiempo han sido objeto de visita, admiración y sobre todo expolio. En el siglo XVIII, incluso se procedió a demoliciones y voladuras para extraer materiales y aprovecharlos en caminos, diques y otras construcciones. Afortunadamente, hoy es un bien protegido y muy apreciado. Itálica fue fundada sobre un lugar despejado y es fundación de nueva planta y, por lo tanto, de diseño hipodámico. Es decir, pudo seguir el modelo ideal de la ciudad romana. Su extensión alcanzó unas 52 hectáreas. Su anfiteatro, situado fuera de las murallas, era uno de los más grandes del imperio. Con tres niveles de graderío, tenía una capacidad para unos 25.000 espectadores. El teatro, más modesto, permitía un aforo de unos 3.000 espectadores. Itálica tenía al menos dos complejos termales de carácter público. Estos restos que vemos aquí corresponden a uno de ellos, las llamadas termas mayores. A las termas se llegaba por esta calle, el Decumans, una de las calles principales de la ciudad. Se entraba al edificio por unas escalinatas que daban acceso al vestíbulo principal. El vestíbulo daba a una piscina con forma de T. Y también a las demás habitaciones de baño. Entre ellas el caldarium, tepidarium y frigidarium. El edificio albergaba además habitaciones de servicios, sala de masajes, sauna, vestuarios e incluso una biblioteca. Contiguo a esta zona de las termas se encontraba la palestra, unas instalaciones habituales en termas de cierto tamaño. De planta rectangular, consistía en un patio porticado. La palestra era un espacio donde el ciudadano romano podía practicar lucha o bien realizar diferentes ejercicios físicos e incluso actividades ecuestres. Las estancias adyacentes al porticado daban logística a estas actividades, albergando vestuarios, almacenes o salas de masaje. La palestra de Itálica ocupaba otras dos manzanas completas, sumando otros 16.000 metros cuadrados.
La superficie total, pues, de las termas mayores de Itálica era de 4 manzanas de la ciudad, unos 32.000 metros cuadrados. Los baños públicos y su presencia incluso en las ciudades más pequeñas son un buen ejemplo de la importancia que los romanos daban a la higiene. Pero no solo a la higiene, sino también al bienestar. Uno de los valores más apreciados en la antigua Roma. Esta búsqueda del bienestar romano se manifiesta con toda su fuerza en el diseño de las zonas residenciales de las ciudades y en las propias casas de sus ciudadanos. Viajemos ahora al yacimiento arqueológico de Ampurias, en el noreste de la península ibérica. Año 218 a.C. En su estrategia de lucha contra Cartago, Roma decide desembarcar en Hispania. El lugar escogido es Emporion, una ciudad griega aliada situada en la costa noreste de la península ibérica. Los griegos de Emporion se veían amenazados por los cartagineses y habían pedido ayuda a Roma. Los romanos deciden levantar al lado de Emporion un campamento estable del ejército que durante mucho tiempo convivirá con la ciudad griega. Con el transcurso de los años, ese campamento se convirtió en una nueva ciudad. Una ciudad que se llamó Emporiae. Hoy, el legado de Emporion es el rico yacimiento arqueológico de Ampurias en el noreste de Cataluña. Venir a Ampurias es apasionante, ya que podemos visitar las dos ciudades, la griega y la romana. Fue una ciudad de nueva planta construida en un sitio despejado al lado de la ciudad griega que ya existía. Pudo así planificarse una estructura ideal de ciudad romana, es decir, de planta hipodámica. Este es el foro de Ampurias, ocupa unos 10.000 metros cuadrados. En él, los gestores del yacimiento han realizado una reconstrucción parcial que permite al visitante hacerse una idea del tamaño y elegancia que esta plaza debió tener. A pesar de ser una ciudad pequeña, esta plaza sobrecoge. Buen indicativo de la importancia que los romanos daban a las zonas públicas de sus ciudades. Aquí, cerca del foro, estaban las termas públicas. Ocupaban unos 2.450 metros cuadrados. Son mucho más grandes que las termas de los Bañales, pero bastante más pequeñas que las termas mayores de Itálica. En el noreste del yacimiento, en el lado mejor orientado, encontramos estos restos. Corresponden con una de las casas más importantes de la ciudad, una domus romana. Se accedía a ella desde la calle a través de este pasillo. Las domus estaban articuladas en torno a un patio central como este, llamado atrio. Alrededor del atrio había diversas estancias. Muchas de estas estancias se pavimentaban con bellos y trabajados mosaicos. Los mosaicos se realizaban con pequeñas piezas de piedra de colores llamadas teselas. Combinándolas, se obtenían bellos dibujos y diseños. En
En esta domus tenemos magníficos ejemplos de mosaicos. Aquí las paredes nos delatan que estaban enfoscadas con cal y pintadas. Las pinturas decoraban las paredes representando motivos naturales, escenas de caza y otros elementos representativos de la vida, costumbres y creencias romanas. Las estancias que rodeaban el atrio estaban dedicadas a la recepción de convidados, comedores y dormitorios. Esta casa disponía de zonas y estancias anexas como cocinas, lugares de limpieza, talleres y almacenes, donde los sirvientes desarrollaban sus labores. También disponía además de un lugar rodeado de un pórtico de columnas llamado peristilo. Se trataba de un jardín particular con estanques y fuentes. Con toda probabilidad, los propietarios de esta domus debieron de mantener libre el espacio ocupado por esos árboles con el fin de disponer de vistas al mar. Unas vistas maravillosas. Las grandes y lujosas domus eran habituales en las ciudades romanas de cierto tamaño, pero la mayor parte de las domus que componían estas ciudades eran más pequeñas y modestas. Hacia el centro del yacimiento podemos apreciar una calle que ha sido excavada y que nos ayuda a imaginarnos cómo era una típica y modesta calle romana. Interpretemos los restos. A cada lado podemos ver claramente la base de unas paredes. Corresponden a construcciones que se levantaban a lo largo de toda la calle. Llaman la atención numerosos canales de distintos tamaños que provienen de las edificaciones. Si nos fijamos, vemos que descienden hacia ese canal central. Estos canales desaguaban las aguas residuales de las edificaciones laterales. El agua se recogía en el canal central, la cloaca, que era el principal del alcantarillado de la calle. Este elemento de aquí es un sumidero destinado a recoger el agua de lluvia que caía de los tejados y de la propia calle. Estos sumideros estaban repartidos regularmente por toda la calle y desaguaban también en la cloaca. Todos los canales estaban cubiertos, el central con grandes losas de piedra. Sobre ellos se encontraba el enlosado de la calle y a ambos lados un bordillo. Las edificaciones de este tipo de calles solían albergar locales comerciales en la planta baja y viviendas en las plantas superiores. La cloaca central de la calle, tras recoger el agua del resto de canales menores, se unía a otras para formar una completa red de alcantarillado que extraía las aguas residuales de la ciudad desaguándolas, en este caso en el mar. Ampurias era una ciudad pequeña, pero ya tenía un buen sistema de alcantarillado. Esto era habitual incluso en las ciudades más pequeñas. Las terribles epidemias de peste que asolaron Occidente durante los muchos siglos de la Edad Media pudieron evitarse así en la civilización romana. Para poder comprender cómo funcionaban los sistemas de alcantarillado en ciudades más grandes y complejas, viajaremos hasta Caesar Augusta, la actual ciudad española de Zaragoza. Año 27 a.C. Roma está a punto de culminar la conquista total de la península ibérica. Solo queda un pequeño territorio del noroeste peninsular.
Pero el noroeste peninsular es montañoso, abrupto y hostil. En él, las legiones romanas no pueden imponer su estrategia de combate de campo abierto. Los soldados se ven obligados a penetrar en los espesos bosques. Allí, cántabros y astures practican una estrategia de guerra de guerrillas. Los soldados romanos sufren terribles emboscadas y continuas derrotas. Los continuos fracasos impacientan al emperador Augusto, quien decide desplegar por tierra y por mar una descomunal fuerza militar. Los pueblos del norte son definitivamente aplastados. César Augusto reorganiza las provincias de Hispania y manda construir una nueva e importante ciudad para sus veteranos de guerra. Una ciudad que recibirá su propio nombre. César Augusto. César Augusto no fue capital de provincia, pero fue una ciudad muy importante. Al igual que Tarraco, el emplazamiento estratégico escogido para César Augusto era muy ventajoso. Y tras la desaparición del imperio, una ciudad perduró en el mismo lugar a lo largo de los siglos. Hoy en día, esa ciudad es la actual ciudad española de Zaragoza. Aquí, en el centro de Zaragoza, encontramos esta moderna y espaciosa plaza. En ella se encuentra la famosa Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Al igual que esta enorme plaza, está en el corazón de la ciudad y es uno de los centros populares más concurridos de Zaragoza, el equivalente a este lugar en César Augusto era el Foro Romano. Así que si la actual Zaragoza está sobre la antigua ciudad, en estos momentos nos encontramos sobre el Foro Romano de la antigua César Augusto. Los restos del foro de César Augusto fueron localizados en unas excavaciones que tuvieron lugar en 1988. Estamos bajo las calles y edificios de la actual Zaragoza, pero también por debajo del nivel del suelo del foro. Justo aquí arriba se encontraba la curia, donde se reunían ciudadanos de elevado rango que dirigían y administraban la ciudad. Como estamos por debajo del nivel del suelo del foro, tenemos una magnífica oportunidad para comprender las infraestructuras que bajo él se encontraban. Esos grandes bloques de hormigón son las cimentaciones de las columnas de los pórticos del foro. Thank you.
También encontramos algunas de las tuberías de plomo pertenecientes al sistema de distribución de agua para las fuentes y para algunos locales comerciales. Y este es un punto extraordinario para comprender cómo funcionaba el alcantarillado de la ciudad. Podemos observar una cloaca superior de cierto tamaño que debía de pertenecer a la red de alcantarillado del foro. Y vemos aquí abajo otra mucho mayor, que pertenecería seguramente a la red de alcantarillado de la ciudad. La de arriba, de menor tamaño, aprovecha la intersección para desaguar en esta de abajo, que es mucho mayor. Y esta era la regla del sistema del alcantarillado de la ciudad. Toda el agua se conducía por gravedad, de cloaca a cloaca, acumulando los caudales en otras mayores. Los restos que hemos visto se encuentran justo aquí abajo. Son restos protegidos para su estudio, no accesibles al ciudadano. Se trata de los restos del lado sureste del foro de Kaiser Augusta. Los restos del lado oeste se pusieron en valor mediante la construcción de un museo subterráneo. Un museo moderno y atractivo de visita obligada. Este gran colector, conservado y visitable en el Museo del Foro de Kaiser Augusta, recogía las aguas de toda la zona del foro y de las termas cercanas. Tiene casi 3 metros de altura y más de 2 metros de ancho, lo que nos da una idea del enorme caudal de agua que antaño debió conducir. Está construido todo él de hormigón romano, y en algunas paredes se conserva todavía perfectamente la huella del encofrado que sirvió para construirlo. Nuestra imagen de Kaiser Augusta es ahora más completa. Y podemos valorar mucho mejor los esfuerzos constructivos y de ingeniería que esconden las ciudades romanas. Como hemos visto, una compleja red de tuberías se encargaba de distribuir el agua de manantial por toda la ciudad. Estas redes de distribución apenas se han conservado. Las partes metálicas, especialmente por el expolio sufrido tras la desaparición del imperio. Las partes cerámicas, por su fragilidad, y algunas que eran de madera, por la propia naturaleza del material. Afortunadamente, aunque muy dispersos, han perdurado piezas y restos suficientes para hacernos una idea muy aproximada de cómo debieron ser las redes de distribución. En el Museo de Conímbriga, en Portugal, hay una interesante variedad de tuberías, empalmes y codos, tanto de cerámica como de plomo. Las tuberías cerámicas eran muy frecuentes. Conservada en el Museo de Arles, hay una ánfora de cerámica que claramente fue empleada para hacer un codo de 90 grados. Y se han encontrado también contrarrestos para evitar que la presión del agua desenchufara los codos. En el Museo Británico, en Londres, tenemos un espectacular ejemplo de tuberías de arcilla empalmadas con plomo. Se sabe que muchas ciudades tenían tuberías de madera de varias formas, aunque solo algunas, excepcionalmente, se han podido conservar, como algunos ejemplares del Museo de Burdeos. La excelente colección Rómul Gavarró y otras repartidas en muchos museos conservan impresionantes ejemplos de válvulas de paso destinadas a regular o cortar el caudal.
destacan también una gran variedad de caños de fuentes, de piscinas y de baños públicos. Y también de grifos, especialmente empleados en las casas. La belleza y refinamiento que muestran estas piezas maravillan a entendidos y profanos. Ahora podemos entender aún mejor el bienestar y lujo de las casas romanas, imaginando cómo estos elegantes caños adornaban las piscinas y las fuentes, o cómo los grifos permitían disponer de agua a voluntad, tal y como ocurre hoy en día en las casas modernas. Extraordinario ejemplo de esta afirmación es el calderín calentador que se expone en el Museo de Arles Antiguo. La demostración de que ciertas casas romanas disponían incluso de suministro de agua caliente. Pero la distribución del agua y los sistemas de alcantarillado no son las únicas infraestructuras de ingeniería que se esconden bajo una ciudad romana. Acondicionar el terreno para poder construir sobre él podía requerir mucho ingenio y esfuerzo. Viajaremos hasta la actual capital de Portugal, Lisboa, la antigua Olisipo, para realizar una visita sorprendente. Lisboa es una ciudad bella y moderna situada en un emplazamiento muy privilegiado. Un lugar donde la desembocadura del río Tajo forma un espectacular estuario que ofrece un magnífico puerto natural. Los pueblos celtas fundaron aquí una ciudad que más tarde atrajo a los fenicios, los grandes mercaderes de la antigüedad. La ciudad se alió con Roma cuando el imperio comenzó a conquistar el oeste de la península ibérica, por lo que sus habitantes recibieron la ciudadanía romana y Olisipo obtuvo una gran autonomía como municipio romano. Tras los romanos, Lisboa tuvo una historia muy intensa. Árabes y vikingos, musulmanes y cristianos conquistaron, saquearon, construyeron o reconstruyeron la ciudad, borrando la huella de la Olisipo romana y dejando escasos restos de lo que debió de ser aquella gran ciudad. Lisboa tiene un día muy triste en su historia. El 1 de noviembre de 1755, día de Todos los Santos, por la mañana a la hora de misa, un terrible terremoto sacudió toda la ciudad. Y prácticamente todos los edificios de Lisboa se vinieron abajo. Esta era la mayor iglesia gótica de la ciudad. Y es uno de los principales recuerdos de aquel terrible día, ya que no fue reconstruida. Hoy en día, estas ruinas permanecen aquí para su visita en el Museo Arqueológico do Carmo, como testimonio de aquel terrible día. Lisboa quedó destruida prácticamente en su totalidad y ningún edificio quedó en pie. Durante los trabajos de reconstrucción de la ciudad, se encontró una estructura desconocida y misteriosa que había logrado sobrevivir a la catástrofe. Esa estructura todavía existe y se encuentra aquí, debajo de las actuales calles y edificios de la actual Lisboa. Cuando los lisboetas descendieron aquí, descubrieron unas galerías formadas por unas estructuras de bóvedas. Sorprendentemente, estas galerías habían resistido el terremoto. Ellos no sabían cuándo ni por qué habían sido construidas, pero se dieron cuenta de que sin que nadie lo supiera, habían estado sosteniendo gran parte de las construcciones de la ciudad. Ahora sabemos que estas galerías tienen 2.000 años.
fueron diseñadas por los ingenieros romanos cuando construyeron Olisipo. Estamos muy cerca del río Tago. Y aquí, a nivel freático, el nivel del agua cambia constantemente. De hecho, normalmente, estas galerías están inundadas. Los romanos decidieron que con el objetivo de evitar inundaciones, la base del foro estuviera por encima de las variaciones del nivel freático del río Tajo. Para lograrlo, era necesario construir una estructura que permitiera levantar el nivel del foro. La solución que adoptaron fue el diseño y construcción de un gran recinto de bóvedas. Pero esta obra no era fácil de diseñar ni ejecutar. Debido a la saturación del suelo, el terreno es muy blando e inconsistente en este lugar. Los ingenieros romanos sabían que las cimentaciones de las construcciones, sometidas a un peso enorme, se hundirían. Para resolverlo, esperaron al momento en que el nivel freático fuera mínimo. Hicieron una gran excavación y construyeron una enorme losa de hormigón. Sobre la losa, pudieron entonces levantar la gran estructura abovedada. Y sobre ella, las edificaciones. De esta forma, el conjunto flota sobre los blandos terrenos como un barco sobre el agua. Estas estructuras abovedadas, para construir sobre ellas en terrenos blandos o poco adecuados, reciben el nombre de criptopórticos. Ocultos y desconocidos, los criptopórticos de Lisboa, o mejor dicho, los criptopórticos de Olisipo, merecen toda nuestra admiración. Para nuestro asombro y fascinación, no solo resistieron el terrible terremoto de 1755, sino también el gran terremoto de 1531. Dos de los terremotos más violentos conocidos por el ser humano. Tras 2000 años de historia, hoy en día, estas estructuras todavía cumplen perfectamente su misión, soportando parte de la Lisboa actual. Los criptopórticos fueron empleados a menudo por los romanos para adecuar el terreno sobre el que deseaban edificar. El hecho de que fueran unas construcciones subterráneas o semisubterráneas y que el material empleado fuera el hormigón facilitó mucho su supervivencia en el tiempo. Pero también facilitó mucho su supervivencia la eficacia y la utilidad que siguieron ofreciendo, ya que supusieron unas cimentaciones extraordinarias sobre las que construir. Por ello, no es difícil encontrar ciudades medievales y modernas sostenidas por criptopórticos romanos. Encontramos un excelente ejemplo en Coimbra, a tan solo 200 kilómetros de Lisboa. Coimbra es una universitaria y acogedora ciudad situada a orillas del río Mondego. Actualmente, sus monumentos y su relevante legado histórico son un importante atractivo turístico. El centro de la ciudad ha sido construido en esa colina, la misma colina que fue escogida para situar la ciudad romana de Ariminum. Por lo tanto, allí arriba fue situado el foro de la ciudad. Para poder resolver la pendiente de la colina y poder construir un foro amplio y plano, los técnicos romanos planificaron un gran criptopórtico destinado a sujetar la enorme construcción. Ariminum desapareció y en su lugar se construyeron otras ciudades, pero todas conservaron y aprovecharon el criptopórtico para sostener sus construcciones. La Coimbra actual utiliza el criptopórtico para sostener gran parte del Museo Nacional Machado Castro.
Estos criptopórticos son de los mejor conservados del imperio. Gracias a que han sido integrados en el museo, actualmente constituyen un gran reclamo turístico. Estos espacios estaban disponibles para su uso y probablemente eran aprovechados, pero no para usos importantes, ya que aquí la humedad es alta y la luz escasa. Estos criptopórticos están basados en bóvedas construidas en hormigón romano. La resistencia y capacidad portante de estas estructuras es enorme, ya que antaño tenían que soportar todo el peso del foro de Aeminium, y hoy en día soportan buena parte del museo. Los criptopórticos fueron utilizados por los ingenieros romanos continuamente y de forma habitual para acondicionar el terreno y poder levantar edificaciones encima de ellos. Pero no fue la única solución. Para nuestra sorpresa, unas excavaciones en Caesar Augusta han puesto al descubierto un manto de ánforas en el subsuelo colocadas ordenadamente y boca abajo. Se clavaron en un terreno blando sobre el que luego se terraplenó con sucesivas capas de gravas, ofreciendo así una plataforma estable. Sobre ella se construyó parte de la ciudad. Y en Arles, en el sureste de Francia, se han descubierto multitud de pilotes clavados en el suelo, realizados con troncos de roble y pino. Las investigaciones han arrojado que fueron empleados muchos miles de ellos para sostener al circo de Arles. Después de clavarse en el terreno, se vaciaba parte de él rellenando el espacio vacío con opus caementicium. De esta manera, hormigón y pilotes quedaban unidos en una misma estructura de cimentación. La construcción medía 450 metros de largo y 101 de ancho, y podía alojar a unos 20.000 espectadores. La cimentación de pilotes impedía que el edificio se hundiera en los terrenos pantanosos. Para desarrollar nuestras explicaciones didácticas sobre la ingeniería que encierran las ciudades romanas, nos hemos centrado especialmente en ciudades de la península ibérica. Lo hemos hecho buscando a veces lugares discretos y desconocidos, pero desde luego dignos de ser valorados y mostrados al mundo. Pero cientos de grandes ciudades, de las que se conservan impresionantes vestigios, han quedado fuera de nuestros episodios dedicados a las ciudades romanas. Algunas de ellas en la propia península ibérica, pero otras muchas fuera de ella. En la antigua provincia Narbonensis hay espectaculares restos de importantes ciudades. Narbo, Arelate, Nemausus y Arausio recibieron el nombre de la pequeña Roma por su grandeza y esplendor. En la misma Francia existen ruinas de otras muchas ciudades como Augustodunum, actual Autun y Durocortorum, hoy conocida como Reims. En Britania, la actual Gran Bretaña, hay excelentes restos de grandes ciudades, como Londinium, que dio nombre a Londres, Aquae Sulis, hoy la moderna ciudad de Bath, o Rathay, actual Leicester. Muchas más se extendieron por todo el centro de Europa, como Augusta Treverorum, la actual ciudad alemana de Trier, o fuertes militares como el que hoy conocemos como Salzburgo, que además de puestos de vigilancia de la frontera germánica, también sirvieron como ciudades. Más al sur, en la actual Croacia y antigua región de Iliria, encontramos restos de otras importantes ciudades como Pula y Salonae. En la actual Albania están, entre otras, las ruinas de Apolonia.
En la zona oriental y helenística del imperio, tenemos un espectáculo soberbio de ciudades, la mayor parte de ellas sorprendentemente bien conservadas. En Atenas, las ruinas del templo de Zeus Olímpico, que fue, en su momento, el mayor de toda Grecia. En la actual Turquía, Éfeso, con su majestuosa biblioteca. Sagalassos, con un monumental Ninfeo, o Aspendos, con uno de los teatros mejor conservados del imperio. El espectáculo continúa por el sur. En el Líbano, la gran Heliópolis, actual Baalbek, con sus construcciones ciclópeas, colosales e inconcebibles. Y cerca, la gran Gadara, Pella, Gerasa o la mítica Petra, todas en la actual Jordania. Al oeste encontramos a Cirene, Leptis Magna, o la maravillosa Sabrata, en Libia. La antigua Tisdrus con su sobrecogedor anfiteatro, o la gran Cartago, ambas en Túnez. La magnífica Tamugadi en Argelia, y en Marruecos la sorprendente Volubilis. Y cómo no, las numerosas ciudades de la actual Italia, como Caralis en Cerdeña, la famosa Siracusa en Sicilia, la bella Verona o la extraordinaria Pompeya. Y faltarían por añadir cientos de ciudades no nombradas, todas soñando e intentando competir con Roma, la ciudad eterna donde el espectáculo y grandeza aún hoy en día desbordan lo imaginable. Las cifras y dimensiones de Roma son sobrecogedoras. Precisaríamos de muchas horas de documental para conocer en detalle la ciudad eterna. Sus estructuras y construcciones más espectaculares las trataremos en algunos de los episodios que nos quedan por ver. Estamos al final del episodio. En él hemos puesto de manifiesto la pasión de los romanos por la higiene y el bienestar. Lo hemos visto conociendo las termas romanas y la ingeniería que se esconde en ellas. Y cómo incluso las ciudades más pequeñas disponían de este tipo de servicios. También hemos visto cómo eran las casas romanas. Las lujosas y espléndidas, y las más humildes, y cómo muchas de ellas disponían de agua potable y sistema de evacuación y alcantarillado. Hemos comprendido que grandes cantidades de agua de manantial llegaban a las ciudades romanas. Un agua que se distribuía a toda la ciudad a través de sofisticadas redes de distribución, y que una vez usada, se desalojaba de la ciudad a través de una compleja y eficaz red de alcantarillado, arrastrando fuera de la ciudad los excrementos y la suciedad. Hemos entendido así la imponente ingeniería que se oculta bajo las ciudades romanas y al tiempo el ingenio y los esfuerzos que fueron necesarios para adecuar los terrenos sobre los que fueron construidas. Las ciudades romanas precisaban de grandes cantidades de agua de excelente calidad. Un agua que era captada en los ricos manantiales de las montañas y trasladada hasta las ciudades gracias a ingeniosos acueductos. Obras complejas y admirables, a menudo muy desconocidas, que trataremos en el próximo episodio. Nos vemos en Ingeniería Romana Acueductos.